Si hubieses seguido nuestra clase anterior, podrías hallar la respuesta a la siguiente interesante pregunta. ¿Cuántas palabras distintas puedo formar con estas letras? ¿Cuántas? Pues mira, yo voy a escribir dos o tres. Y después aplicaré teoría. Y repito, si hubiese seguido mi clase anterior, esto para ti, coser y cantar. Javier, esta es una palabra que puedo formar con estas letras. Por supuesto, también puedo formar esta otra palabra, aunque no tiene ningún sentido, al menos en nuestro idioma. Vete tú a saber en otros qué puedo significar. Y mira, mira, otra palabra. Y podríamos formar muchas y muchas más. ¿Cuántas, cuántas, cuántas? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 elementos. Y los cogemos todos. Cada vez que formamos una ordenación. Es decir, permutación de 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 elementos tomados de 6 en 6. Es decir, 6 factorial o 6 factorial, 6 menos 6 factorial, 6 menos 6 factorial. ¿De dónde esto viene? De la siguiente fórmula. Permutaciones de m elementos tomados de n en n igual a m factorial. M menos n factorial. Bueno, una clase anterior que hay que controlar, que hay que manejar, pues para disfrutar la presente clase que ahora mismo estoy preparado para echárosla encima. Venga, venga, vamos a por ella. Vamos a por ella. ¿Qué pasa si nos dan estas cuatro letras y tenemos que formar palabras con ellas? Pues no es una buena idea decir, oh sí, permutaciones de cuatro elementos tomados de cuatro en cuatro, es decir, cuatro factorial, cuatro por tres, por dos, por uno, cuatro por tres, doce, doce veces dos, 24. Esto está mal. ¿Cómo que está mal, Juan? ¿Cómo que está mal? Pues claro que está mal, mira, mira lo que pasa. Un ejemplo de lo que puede pasar. Cama. Esta es una permutación, una ordenación. Otra, si hacemos esto, pues tendríamos esta otra palabra. Dos. ¿Y qué pasa si hacemos esto ahora? ¿Qué pasa? Pues mira lo que pasa. Que tendríamos la misma palabra, con las mismas letras. Esto. No, 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 no importa si cambiamos las A's, ¿verdad? Así que, si hacemos una lista, hasta tener 24 permutaciones, habría algunas permutaciones que tendríamos que tachar, como en este caso. ¿Cómo podemos hacer el cálculo entonces? Ayúdame, Juan, ayúdame. Sí, tenemos que saber la siguiente pequeña teoría. Vamos a por ella. Imagínate que tenemos n letras, siguiendo con los ejemplos de las palabras. Tenemos n letras y dentro de estas n letras, pues esta cantidad están repetidas. Y también esta otra cantidad están repetidas. Por ejemplo, estos son A's. También hay C's repetidas. Y mira, en general, esta otra cantidad de letras está repetida. Yo qué sé, son zetas. Son zetas. Bueno, pues en ese caso, teniendo en cuenta que partimos de un conjunto de letras en donde hay grupos de letras repetidas, por ejemplo, A es repetidas, C es repetidas, Z repetidas, pues mira. Si queremos formar
letras, perdón, palabras con esas N letras, esta sería la cantidad de palabras. El número de letras totales, número de letras factorial, y ahora dividido entre, por ejemplo, tengo 4 A's, pues 4 factorial de A's. Tengo C's, 5 C's, pues venga, aquí estaría 5 C factorial, etcétera, 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 etcétera. ¿Lo veis? Vamos a estudiar un par de casos concretos. Este y otro más. Mira, ya lo escribo aquí, Espera, esto lo borro. Por ejemplo, déjame pensar. Releer. Es decir, leer una y otra vez. Pues mira, aprovecho esas letras. ¿Veis? La E aparece 3 veces. Bueno, yo pienso que apelo, voy a poder ser capaz de escribir todas las palabras que puedo formar con estas letras. Y después aplicaré la teoría, la fórmula que he borrado aquí, para ver si funciona. Con estas letras tan monas, ¿cuántas palabras podré formar? Vamos, Juan. Mira, cama. Primero voy a jugar con las Cs. Cada uno que elija su método para no equivocarse y hacer un conteo chachi piruli. Yo voy a dejar a la C fija. A, M, A, pues mira, M, A, A. Y la C la puedo dejar fija otra vez y escribir A, A, M. M. Y creo que ya no hay más. Venga, yo ahora voy a coger la M, voy a dejar a las A's para el final. Cojo la M y con la M fija, pues puedo hacer esto. C, A, A. ¿Vale? Con la M fija puedo también hacer esto. A, C, A. Y con la M fija, ¿por qué no hacer esto? A, A, C. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo estos elementos y estoy formando ordenaciones de ellos. Permutaciones. Pero veis, hay un elemento que está repetido. A, A. La A. La A. A ver, mira. Ahora voy a coger A y la dejo fija. ¿Y qué puedo hacer con esto? Pues esto. CMA. ¿Vale? Puedo hacer A, MCA. ¿Veis? Puedo hacer también A, 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 CM. Sí. Me está gustando. ¿Y qué puedo hacer también? Pues puedo hacer A, A, M, C. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y yo sé que puedo hacer más cosas. Puedo hacer más cosas, claro que sí. Ahora mismo lo estoy pensando. Mira, C, C, A, M. C, A, M. Perdón. Sí, la A fija y C, A, M. ¿Os dais cuenta? Y también puedo A, M, C, A, mira, y está. A, estoy aquí entregado, ¿eh? Esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno. Esto ha sido a ojímetro. Teoría. Mirad, el número de palabras que puedo construir, y esta P no es de palabras, esta P es de permutaciones.
Cada una de estas palabras es una ordenación, una permutación. Pues el número de permutaciones es igual a... ¿Cuántos elementos hay? 4. 4 factorial dividido entre, pues veis que A está repetido 2 veces, 2 factorial. Esto es 4 por 3 por 2 por 1, 2 por 1, zas, zas, 12, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No hay más. No busques, no intentes buscar errores míos. No hay error, no hay más. 12. He tenido esto en la cabeza, lo digo una vez más. Si tenemos en elementos, pues tal vez hay n sub 1 elementos repetidos, que podrían ser A's. También hay n sub 2 elementos repetidos, etcétera, 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 etcétera. Releer. ¿Cuántas palabras puedo formar con estas letras? ¿Cuántas? El número de palabras que podemos formar con estas letras son las siguientes, es decir, el número de permutaciones con repetición. Fijaos que la letra E se repite 3 veces. Fijaos que la R se repite 2 veces. Entonces, ¿qué número tenemos de elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 letras. 6 factorial y hay repeticiones. La E 3 veces, pues toma. La R 2 veces, pues toma. Si no tuviéramos repeticiones, sería 6 factorial. El número de palabras, pero hay repeticiones. Así que la cantidad va a ser menor. Venga, opero aquí. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Dividido entre 3 factorial, 3 por 2, 2 factorial, 2, o 2 por 1, o 2 por 1. Mira. 2 por 3, 6, hasta la vista, 2 con 2, hasta la vista, y nos queda 4 por 5, 20, 20 por 3, 60, 60, muchachos. Con estas letras podemos formar 60 palabras. ¡Qué interesante! Vamos ahora a por el último, pero lo vais a hacer vosotros. Yo no. Es mi tarea para poneros a prueba. Vamos, examen ahora mismo. Y debajo del vídeo estoy esperando. Bien, tenemos aquí un chorizo encadenado de letras. Y hay letras que están repetidas. A es, P es, L es. ¡Buf! Bueno, pues me hacéis el favor de calcular con estas letras, en donde aparecen letras repetidas, repito. ¿Cuántas palabras podemos formar? Por supuesto que aquí no pongo tilde ahí en la I, porque estamos considerando que esto no es una palabra. Pues, por favor, estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios, esperando vuestras respuestas en este tema tan interesante de permutaciones.